más bonita. Hay alguien ahí que se manifieste. Que no sé por qué no me sale el chat desde la consola, o tengo que estar mirando en el móvil y es un poquito confuso. Me sale que hay una persona mirando, pero no sé si soy yo. Puede ser que sea yo. Es bastante probable que sea. Bueno, voy a empezar a jugar. A ver. ¿Qué ponemos? Modo historia, hacemos crono mientras que viene la gente. Lo que queráis. En verdad el juego ya me lo he pasado entero. Ya tengo dos. Me arda con todo y me lo he pasado entero. Pero bueno, lo que queráis. Hay tres personas, que estoy viendo que hay ahora mismo tres personas, pero estoy esperando para que me digáis qué queréis que ponga, porque estoy aquí haciendo el tonto mientras tanto. ¿Sí? Es decir, ¿me empiezo una partida nueva con algo guapo o qué hacemos? Vamos a jugar, yo qué sé, el modo al Knuckles, por ejemplo. ¿Knuckles al Knuckles? ¿Knuckles al Knuckles? Venga. Por hacer algo distinto. Mira. Pues chica, hostia, que le ha dado al pobre Knuckles. Otro Knuckles ahí vigilándole. Vamos, que nos vamos. Ahora la cosa es que Knuckles soy yo. Y ahí. Vamos a ir a coger las esmeraldas. Esta facilita, después la otra ya no tanto. Darme charla, gente, darme charla. Bueno, yo sola aquí me aburro y no sé qué decir. Me pongo a jugar calladita. A ver, tú te lo voy a coger nada. ¿No?
cogido. Ya hay gente. Hola, Rabies el Cuervo y Abelillo. O sea, ahora mismo estoy jugando con dos Knuckles porque es un modo desbloqueable, el modo Knuckles, que te permite ir con Sonic y Knuckles, con Tails y Knuckles o con Knuckles y Knuckles. Yo voy con Knuckles y Knuckles, porque sí, que es lo más raro. Ah, no, así se me apaga el escudo de fuego. Sí, no. Grinchime sé todas dónde están. Después ya no tanto. Tú haces muy bien pillándote con la de la show rusa. Está baratito. Hombre, yo soy de las personas que prefiero que los desarrolladores se lleven todo su dinero. Pero antes no comprárselo y comprárselo más barato, pues mejor comprárselo más barato, ¿verdad? Y así además disfrutas de un juego bastante bueno. Bueno, si no están de Sony, obviamente. Si no me caigo por un mujero antes, también puede ser. Dicen que va entrecortado el directo, pero yo aquí lo veo fluido en la pantalla mía. No sé si es por lo mejor por la conexión. La verdad es que cuando hago directo siempre me dan problemas, pero no sé muy bien cómo arreglarlo, porque como lo hago directamente desde la consola, la única opción que me da es ponerlo alta, recomendada o baja. En baja se va a ver esto un Atari, en plan pixelado. Porque es complicado. Ah, pues sí, mira. Lo voy a poder hacer. Ay, ay. Pero me quedan anillos por coger. Oh. Ahí está, ya está, hecho. Esta persona no está mal. Yo normalmente los directos no tengo a nadie porque nunca hago directo. La verdad es que no tengo mucha arte que haciendo directo porque no estoy acostumbrada. Estoy acostumbrada a jugar en mi casa calladita, concentrada. Pero he dicho, mira, ya que tengo aquí el juego que ya me lo he pasado entero, porque es que lo he sacado todo, pues vamos a hacer algo distinto. Vamos a hacer un directo. Por probar a ver qué sale. Lo que sale es que cuando hablo me matan. Eso es lo que sale. Porque no estoy acostumbrada a grabar gameplay ni nada de eso. Juego calladita en mi casa, como niña buena. Ahora, toma por culo el mínimo. Hasta ahí. Además, así luego cuando lo que grabe lo subo a YouTube y tengo ahí un gameplay. La gente que me dice, ¿pues gameplay a tu canal? Pues porque normalmente se me da muy mal. No es que me da mal, bueno, no sé. Tampoco es que sea un hacha, pero
juego peor cuando estoy intentando hablar y la charla que cuando estoy calladita. Porque lo que pasa cuando estás acostumbrado a jugar calladita en tu casa y niña no hable, pues así. Lo típico de tus padres están durmiendo la siesta y tú estás jugando, no te pongas a darle charla a la tele porque nada más que te escucha tú. Pues eso. Pero ahora también me escucha gente en el mundo. ¡Bien! No sé si me voy a hacer, porque estoy intentando hacerme los perfect, que es lo último que me falta. Y esto es jodido, ¿eh? No es fácil hacer ser perfect. Y me parece que la estoy tocando ya, pero bueno. Toma por saco. ¡Hala! Voy a coger la tercera esmeralda en cuanto posible. Ah, por aquí cerca. Sí, tengo que subir aquí. Aquí arriba. ¡Ay, no! Eso no. Motobús de los cojones. Voy a tener que subir por aquí. Y toma, cabrón, sufre. Vamos a ver si me cojo esta fácil, porque normalmente me las hago, por lo menos las tres primeras me las hago del tirón. La cuarta me cuesta. Pero las tres primeras me las hago del tirón. Raro. Hay que llegar más todo más lento que el caballo del malo. Pero es normal, también es más manejable, la verdad. Cuando se pone esto embaladito, no hay Dios que lo lleve. Sí, yo. Esta la canto ya, ya en nada. Ya está, cogido. Pues se me está yendo la gente corriendo porque era normal, no tengo arte ninguna, pero bueno, ¿qué va a hacer? Tampoco soy yo una showman. Más que quiero jugar ya hace rato. Y en vez de jugar sola, pues juego con gente. Porque total, si ya no he jugado sola. Allí por las tardes y por las noches y cuando todo el tiempo básico a ordenar las cosas y yo me vengo aquí porque a mí lo de ordenar que no me mola mucho. Yo tengo buena cosa, la verdad es que estaba dejándola muy bonita la habitación. Poquito a poquito vayas a ver viendo las diferencias en los vídeos porque prácticamente en cada vídeo se ve una cosilla nueva. Ahora ya por lo menos cabemos los dos en escena, que antes no cabíamos con los trastos que había. Ahora ya sí, están ordenados de otra manera, hemos puesto un mueblecito. También voy a poner yo otro mueblecito aquí en mi habitación, pero ya no lo vaya a ustedes porque no va a ser cosa de juego. Y total, que está ahí en plan un carpintero, ferretero, traje del hogar. Bueno, y porque no le mola hacer la gente, básicamente. Aunque lo más probable es que dentro de un ratito venga diciéndome ay, que quiero dormir y quitar juego. Y tenga que quitar juego. Pero bueno, mientras tanto.
que no sé si me da el juego entero, porque el juego entero es sobre 2 horas más o menos, te lo pasa. Pero si me viene este pidiendo dormir antes, pues no. Tengo que dejarlo, tengo que dejar de jugar para que no. Lo que pasa para mí, pues yo juego en el cuarto. Y el resto de consolas están en su cuarto. Como Juan, como es la mía, para mí, como la tengo aquí apartada. Más que nada pasan cosas. Para jugar yo por la noche, y por la mañana, y por la tarde. Bueno, siempre. Ahora ve cómo subo yo aquí arriba. No quería meterme en la brujera. Bueno, a ver si me lo saco de esta manera. Pero es que estoy haciéndome los perfes. Y para ponerme con los perfes no puedo estar charlando. Porque me distraigo y necesito concentración máxima. Así que prefiero pasar de ellas ahora y hacerlo más tranquilamente cuando esté sin retransmitir. Antes me he hecho ir. Claro, porque esa me contó un rato. Creo que salía en el propio buffer o en el Sony Knuckles, no sé. Y que era imposible de hacer perfect. Porque estaba mal calibrado el salto. Pero en este lo han cambiado para que se pueda hacer. Cambia un poquito la física. Ay, no. Ay. Para que se pueda hacer perfect en ese nivel. Y mira que me lo he hecho antes aquí en cámara. Así que sí, es verdad, se puede hacer. Esto quería decir. Los anillitos. Anillito. Faltan. Obvio. Te creas que no es fácil, pero es perfecto. Tienes que conocer las fases de Blue Sphere muy bien. Eso tiene unos reflejos aquí en plan Spider-Man. Porque jodido, jodido. A Blue Sphere pasarte la norma es cuestión de paciencia y, bueno, también de tener reflejos de Spider-Man. Pero se hace. Ahora ya con el perfect ya es otro tema. Uno, gol. Hasta luego, Rabbit. Arriba. No, hijo de la gran puta. Cabrona. Bueno, por lo menos cogí una vida. Eso quería, coge para arriba. No, los anillos no. Está ahí el motobús escondido. Arriba. Eso, este es el camino que queríamos. Eso, por aquí, por abajo. Pues esos son las tres anillos de bonus que he encontrado en Green Hill Acto 2. Y en el Acto 1 he encontrado dos. Una es exclusiva con Knuckles, que la habéis visto. Y ya está, el resto no sé dónde están de memoria. Simplemente me los encuentro y los hago. No, para sacarme todas las esmeraldas, lo que he hecho es pasarme el juego normal y luego dedicarme a farmear esmeraldas aquí en Green Hill, por la de Green Hill me lo hace de memoria. Si lo cojo este. ¡Que corra! ¡No corra, puta! Ahí. ¡Corra, puti! ¡Ven para acá! Lo cogí del tirón. Qué bien, tenemos 8 personas que están aquí aguantando que yo 10 cuajos. 10 personas, ole. 10 personas viéndome decir cuajos. O no decís, porque no tengo chicha hablando. Ahora, vamos a ver, jefe.
Este jefe tiene trucos. Diréis, uy, si tu idea, que complicado. Nah. Te pone aquí detrás y le da. Mucho. Toma por el culo. Toma por el culo. ¡Hala! ¡Es que es fácil! Y la cara que pone el segundo lacre. Oye, pues en este modo cuando va. Ahora, tira para adelante. Mira, hola, maca. Voy mirando el chat a ver qué vais diciendo. Si no hago mucho caso, ya sabéis que estoy aquí jugando. Soy yo muy puesta de hacer varias cosas a la vez. Constitución no lo he hecho. Así que os juego, os hablo, os saludo a la gente del chat. Una vez. Coño, hijo de puta. Corona. Este bicho. Vamos, saco ya. Oe. Torpe. Que por Dios. Bueno, por lo menos con la burbujita de agua no me voy a morir, pero... Una putada, tenés que ir por debajo del agua cuando pudiera ir por arriba. Por aquí abajo, si mal no recuerdo, aquí... Efectivamente, aquí. Esta también es facilita. La más difícil es la cuarta, la que más me cuesta siempre es la cuarta. Pero ahora me la he hecho directamente, así que no creo que vaya a tener problema con ninguna. Lo peor que puede pasar es que me caiga por el barranco, que es eso sí bastante probable. Por lo demás, yo creo que lo cogemos a este. Vamos bien de tiempo, a menos de que me chupo algo y pierda ni yo, vamos bien. Esa pared ahí está muy bien puesta. ¡Oye! Ahí ya no vamos tan bien. Era... Ay, ay, estamos mal puestos hoy. No, no lo voy a coger. Y me voy a tirar. Ole. Bueno, para la siguiente la cogemos, no pasa nada. A ver si no me aplastan. Aquí voy a tener sonido, pero no sé por qué poquito sensible de lo que deberían de ser. No me clásico. Y vamos, que me mato a los postres. Pues yo tengo sitio, claro. Voy con una mosca. Y aquí estamos la misma de antes, que como me despisto. Aquí abajo.
si no. ¡Uy! Corre, 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 corre. ¡Uy! ¡Qué no, suéltame, gracias, Nakes. Ha salvado a Nakes. Bueno, ya estamos aquí en el jefe. Nakes, dale. Dale, Nakes. Ahora pierdo los anillos, pero me meto dentro y demás. Y dos veces porque voy con el otro Nakes. O sea que no es demasiado complicado de matar. Pokina suma Sonic 3 y Sonic en este juego no. Este juego no tiene diálogo en ningún momento. También dice aquí ROM 3N7 que se acaba de pasar el juego y le ha gustado. Pero la verdad es que es un juegazo. Tasman, Steve y su equipo, la verdad es que han hecho un juegazo. Con todas las letras. Ya, bueno, cogiendo todas las cositas de los Sonic clásicos y con la experiencia que tienen con los fangames y tal, han de entender lo que es la esencia de Sonic clásico. Y coge un poquito de allí y un poquito de allá de los Sonic clásicos todos, convertirlo en esto. Que en mi opinión no es al 100% como a mí me gusta o un soporte de lo que es una obra maestra. Sobre todo sabiendo de dónde viene. Para mí es más importante. Sega ya ha dado la oportunidad al fandom de recuperar Sonic tal y como ellos esperaban hacerlo y de meter tantos guiños y tantas referencias al fandom que lo que es el propio juego en sí, que aún así es un juego muy bueno, claro, pero que para mí eso es bastante más importante y disfruto más Sonic Mania sabiendo lo que es y pillando las referencias, sobre todo las miles de millones de lo que es el juego en sí. Bueno, personalmente prefiero Sonic 3 al Knuckles, que me ha gustado mucho, no pongo por encima de Sonic 3 al Knuckles. Sí, por encima de Sonic 2 y Sonic 1 y Sonic 3. Todavía tiene cositas más que este. Pero se le queda muy cerca, casi. Lo único que no, para mí no es perfecto, es que el diseño de niveles tira más a Sonic 2, que me gusta más el de Sonic 3. Aunque tiene muchas cosas de Sonic 3, varios niveles de profundidad y tal. Pero sigue siendo demasiado como Sonic 2. Que es una cosa que a la gente se suele quejar mucho de los Sonic clásicos. La gente dice, no, es que Sonic clásico es tira para adelante y salta y ya te lo pasas. Y eso no son los Sonic clásicos, no es más parecido al Sonic 2. No entiendo que cuando dicen eso es que son los juegos Sonic. Y aún así Sonic 2 tiene partes que como hagas eso mueres. Es lógico. Se pasa un poco para la China, te distrae. ¡Hala! ¡Tira para adelante! ¡Mierda! Puto. La de vuelta que di aquí la primera vez que me pasé el juego, porque no sabía por dónde. Si hubiese subido de ahí, no encontraba algo que estás. Un poco confuso. Bien, coja los años, perderlo. Eso está muy bonito. Ala, jefe, puyo. De aquí el logro de hacer el combo triple, pero no se me da demasiado bien. Yo soy más de puzzle.
tenía que haber puesto aquí arriba. Difícil pasarte ese, porque la verdad es que está puesto muy facilito. Pero ya hace un combo triple como te pide los trofeos y logros. ¡Oh, pobre Knuckles ha muerto! Pero a ver, ¿por qué me ha matado si el que ha llegado arriba ha sido el otro? ¡Eso es un bugarro! Que no me habéis visto igual que yo. Si yo no he llegado arriba, el que tocaba arriba ha sido Edman. Que haya tocado algo que yo no me haya dado cuenta, uno de estos transparentes que no me haya coscado, que puede ser. Pero vamos, me parece que eso ha sido un bugarro, cosa que tampoco es rara porque el juego está lleno de bugarros. Y el otro está casi llegando arriba y yo no. Estaba igual. Eso es un de dos. Hace falta un combo triple. Ahora sí. Lo que no sé es por qué antes me la ha pillado mal. Que sé que yo estoy con la caraja y no he visto que me ha llegado al techo. Cosa bastante posible conociendo. Pregunta aquí Pokina Fuma Sonic si en el Londin bueno viaja Sonic por una luz rosa. Si viaja por una luz rosa y si eso es una referencia a Force. Este juego es un tie-in con Force. Que no sé si debería decirlo para los que aún no sé. Pero si me está tardando, como veréis, aunque no creo que me llegue hoy. Y aquí Studiopoli es uno de mis niveles favoritos del juego porque está llenísimo de referencias. Tanto a Sega Fandom como a todo. Porque no me sé. Los ovnis estos, por ejemplo, esta cosa verde que está ahí en esa farola, eso es una referencia a los ovnis que salían en Marvel en Sonic 1 en la beta. Hay por ahí fotografías, porque esta beta no se ha recuperado, en la que se veían ovnis volando en el cielo de Marvel. Y son así. Luego en una versión de se encontraron los sprites, que saben que son así, porque las fotos están un poco rosas y tal. Así que eso es una referencia al pasado de Sony. Pues si subimos. Esto es que los negros que estaba hablando antes, pero no me voy a meter en la poder. Esto es otra referencia genial. Este cartel que pone. Eso que estáis viendo. Que pone.
Great, amazing. A ver, vamos a hacer que te quede bien. Good, great, awesome, outstanding, amazing. Esto es una referencia a Sonic Colors. En Sonic Colors, cuando haces trucos, va saliendo esos letreros. Good, great, awesome, outstanding y amazing. Saliendo así conforme le vas dando ya, y vas haciendo los trucos con un narrador que lo va gritando y se ha convertido en meme dentro de la franquicia. Juegos posteriores a Sonic Colors donde también hace esos combos, pero no te lo grita el narrador, que es lo que hace gracia. Otra referencia, por ejemplo, me parece precioso esta de aquí. Además de ponerte por real en el tiempo que llevas en el web, fijaos en el marcador de tiempo, exactamente igual. Se pone aquí las iniciales de Christian Whitehead, Tasman, HF, Canon, que es la compañía de Stills, que es otro de los colaboradores, el programador jefe del equipo este, Simon Thongley, se llama él personalmente, y PWG, que es Pagoda West Games, que es el estudio de desarrollo realmente que ha hecho el juego, bajo la dirección de Tasman y de Stills, que no tiene... Bueno, Canon es una empresa, pero... Que digamos que ellos son asociados a la banda, hacer los posts y tal, pero no tienen la empresa juntos. Luego da West Games, por ejemplo, Major Magnet, que es de salir. Y son todos componentes de Sonic 2 HD, de Level Fan. Es que esto es lo bueno de Mania. Mania es un juego oficial de Sega. Ya de Sega, permiso de Sega, supervisado por Sega, pero no está hecho por los fans de Sonic. Foro de Sonic Retro, cualquiera podía ir a hacerle sugerencias y ellos estaban ahí escuchando y a veces respondían y otras no. Oh, esto canta. To be this good, they say. El anuncio este americano de To be this good, they hate it, to be this good. Qué genial, hay un montón de referencias como esta, ¿ves? Este tipo de cosas son las que me... Thompson Hornet, una de las referencias más evidentes, obviamente de... En la tele, por ejemplo, tiene los tres colores de la Game Gear. O la fase de bono. Vamos a ver. A ver. Coño, que me distraigo. Estoy mirando. Y la lío. ¿Ves? Por lo que a mí los live stream no se me da. O estoy mejor. No puedo hacer las cosas. Pasan cosas como las que pasa ahora. Se me ha ido una queja ahí a su bola. Porque no me está gustando, básicamente. Me voy a mover. No hay que estar. Ni he podido controlar. Probablemente no pillo. De eso, bien. Pero vamos a concentrarnos con la esmeralda y lo hacemos con Super Knuckles, ¿no? Que, hombre, te ahorra un montón de trabajo y con Super Knuckles las cosas como son. Sobre todo en las últimas fases que hay cientos de cositas golpes. Corto camino como puedo, pero no, ya no lo pillo. No voy a ni con un poquito de anillo, pero aún así. ¿Ves? Eso no está bien. Es por el agujero. Sí, Maca, cuando vi a Silver Sonic grité mucho y puse en el Twitter, hijos de puta, lo que habéis hecho, pero no podía decir que porque estaba bajo embargo. Pero sí, me dio mucha alegría, una alegría muy grande y de hecho cuando me llegó al jefe me da pena matarlo porque Silver Sonic es de mi infancia y... Tan chiquitito con esa carita, pa. Soy tan ganada de abrazarlo y hacer el lomo flequito Silver Sonic, qué bonito Silver Sonic. Bueno, aquí es una furgoneta. Ya. A tanto llega al detalle que si te pones a pionar el coche. Y aquí está. ¿Eh?
Blue Spin es un guiño a Blue Sega, que son unos arcades que hay en Madrid. Esto, by the Mania, desde la Mania, from the Mania. Desde los maniáticos fans a Sonic Red 2. Y personalmente cuando lo vi la primera vez, me la garganta porque es muy bonito. Es como darle unas palmas y todo lo que hemos estado ahí durante tanto tiempo. Mismo este equipo de empezaron ahí presentando sus games y sus hacks y tal. Y no sé, es muy bonito que se hayan acordado en general. Bueno, no se van a acordar, así de sentido. De hecho, tanto Tasman como Steve están allí, les peleen. Se han metido en el mismo juego, pues mola, oye, mola. No me lo esperaba lo de Mania by the Mania, una frase que se utilizó durante el desarrollo. De hecho, cuando presentaron el proyecto a Aizuka, escribieron en una pizarra ahí lo que tenía y no el nombre de Sonic Mania, básicamente, porque Aizuka dijo que este juego era, dieron lo de sí, entonces viene de la manía de nosotros que somos, que estamos locos por Sonic, locos, que básicamente lo que quiere decir de los locos de Sonic para los locos, hijos de puta. Por eso este juego es tan especial, no es tanto que lo es. Estos guiños, tanta gente como tú que le ha dedicado horas y horas y horas y horas al erizo, al fandom, escribiendo y investigando de Sonic, haciendo pingo. Esto también es una referencia al tipo rey. En general, viviendo por el al erizo, tiene su recompensa. Esto no es, no solo como nos quieren hacer ver mucha gente. Internet quieren hacer pensar que los fans de Sony somos unos degenerados y nada más lejos de la realidad. Esto no son los fans de Sony. No los dibujan a Shadow con Rek embarazado y ese tipo de cosas. Eso no. Digo, algunos también serán, obviamente, pero es la gran mayoría. La mayoría de fans de Sony son de esto, que hemos hecho esto, básicamente. Porque yo, hombre, yo no he hecho nada directamente con Mania, pero. Pero me siento partícipe, aunque físicamente no haya hecho nada más allá de comprar otro día americano. Pero siento parte, y conozco a los que lo han hablado con ellos. Lo he estado desde el principio, he visto orígenes cuando Tasman Link, he visto a Steve con el Steve Mix, he visto tantas cosas. Lo he vivido de tan cercano como si fuésemos amigos, vecinos. Que para todo el fandom. No sé, difícil de explicar si no lo has experimentado por ti mismo, pero seguro que alguno de los que me está viendo sabe a lo que me refiero. Bueno, vamos allá las todos. Escribí. Qué gracioso. Además que está tan bonito todo, el fondo tan detallado, tan lleno de referencias, no sé. Yo no puedo sino amar este juego por eso. Hay mucha gente en internet, muchos análisis, muchos medios. Están ahora reportando, no, es el único Sonic. Sonic vuelva a ser bueno porque vuelva a ser 2D, porque vuelva al estilo clásico, no. Este Sonic es bueno por el amor que desprende. No porque sea 2D, no por nada de eso. Es porque, por lo que dice esta frase, es que no hay mejor manera de describir Sonic Mania que la frase que os he contado antes. By the Mania for the Mania. De los locos de Sonic para los locos de Sonic. Eso es lo que hace que Sonic Mania sea tan grande, sea tan buen juego. Eso. No que sea 2D, que sea un retorno a la fantasía. Ahora mismo Sega le propone a Tasman y Steve hacer un Sonic 3D. Sonic moderno, igualmente sería una obra maestra. Por eso. Que ojo, no quiero decir que los juegos de Sega que hace el propio Sonic Team no sean también muy buenos. Obviamente lo son. A pesar de lo que se diga, lo son. No quiero que, como dicen algunos por ahí, que le den la franquicia a Tasman, porque no. Sonic Team sigue sabiendo lo que decía aquí. Pero el amor que desprende los juegos y cariño que le tiene, definitivamente, yo creo que va a ser así, pero definitivamente creo que deberían hablar la segunda su franquicia, hecho por ellos, con Sonic clásicos, que creo que es precisamente lo que han querido hacer con Mania.
y han abierto la puerta que a partir de ahora podamos tener juegos clásicos y juegos modernos, y que los juegos clásicos los hagan bien. Que es perfecto, es justo lo y que esperemos que así sea, que Sony Mania no sea el único y que tampoco a Sony Moderna. Mucha gente le gusta los Sonic clásicos, con chavalitos y fans más jóvenes. Es lo mismo, coño. A mí los Sonic clásicos me encantan, yo soy de qué generación. Soy de esta generación de los que vivió. De hecho, que tenía mucho por lo que os he contado de lo de los fans. El juego en sí, prefiero Sonic Forces, pero de cabeza. Tú me dices ahora mismo, un juego clásico de Sonic, que no esté hecho por Tasman, sino que es un juego clásico de Sonic, o Sonic Forces. Yo prefiero Sonic Forces. Esté por lo que es, por el significado, más que por el juego en sí, es lo que te digo, el juego en sí lo disfruto, pero bueno, lo tengo pulido. A mí ahora mismo, si no fuese ahí por el cariño, haría de jugarlo, porque ya me lo he pasado. Pero no lo hago precisamente por eso, porque cada vez que juego encuentro una cosita, y es que, aunque sea algo que ya haya visto, hay cosas que simplemente me llegan al alma, que coño, que está a punto de llorar varias veces al jugarlo. No por nada, sino por esos detalles que probablemente la mayoría de la gente ni se dé cuenta. Lo he vivido, lo he visto, lo he sentido desde el principio. Conozco a ellos como si fueran... como si fuera su madre, bajo. Yo te aseguro que ni... eso, ni un Mary Station, ni un Mandal, ni un 3D juego, ni un Polygon, ni un IGN. Ese tipo de cosas, ninguno. Porque simplemente no lo han vivido. No saben lo que es ser fan de Sonic. Como esto, por ejemplo. Es una referencia muy evidente, lo del Genesis 2. El anuncio americano, Genesis 2, Juan Nintendo, que aquí obviamente lo van a poner. Pero va, eso sí entiendo que lo entienda, porque es una referencia más casual a cualquiera que haya vivido la época. Pero otras cositas como lo del Resident, por ejemplo, o la referencia que haya por Iwan Jin, que eso es lo que me llegue porque está en la barriga. Pero eso, además voy con la que no lo vamos a ver. Pero uno de los árboles de Heavy va montado en un motobús loco. Y bueno, vale, ¿y qué tiene eso de importante? Pues os explico. Había un retro muy carismático, siempre estaba haciendo bromas, tenía un... era una persona. Ya se hacía llamar Polygon Jim, también en YouTube como Peslec Jimmy. Jimmy, le decían Jimmy. Y era muy amante, de hecho hizo un hack, el motobús en Sonic. Ibas con un motobús. Todo el juego, tú manejabas un motobús con una rueda gigante. Y él hizo muchas cosillas por el fandom, le daba mucho por hackear, sobre todo juegos más modernos, descubrió un montón de cosas. Era una persona muy querida. La cosa es que desgraciadamente murió en una cena. No a Sonic Retro y a todo el fandom, porque era una persona muy querida. Y desde entonces, pues, yo estaba esperando cuando salió el juego que pusieron. De Jim, porque el Heavy no se llama Jim, pero ahora hoy han enseñado el manual y efectivamente el Heavy no se llama Jim, pero no allí. Y lo estoy contando y se me están poniendo los pelos de punta. No sé, eso toca. Es bastante gracioso porque va cambiando el poco. Es que hay que esperar a que te baje porque. Con Knuckles no llega. Venga. Coño, ¿no vas a pasar? Que encima Knuckles con el Sabic no llega apenas. Ahora después de... mierda, lluvia es que no le puedo dar porque... No alcanza, el de la lluvia no con Knuckles. Venga, ya me lo cargo. Mira, y aquí otro detallito. Que es que aquí al acabar este jefe y ponerse aquí la carta de ajuste, soy un pequeño zumbío de fondo, que podéis pensar que es un fallo. No, no es un fallo. Es una referencia porque en la fiesta de 25 aniversario, cuando se anunció Sonic Mania, hubo un montón de problemas con la retransmisión y durante toda la emisión hubo un zumbío que ya se ha convertido en miembro de la comunidad. Y este zumbío está aquí.
sin batería. Nivel de Sonic 3 a Knuckles. Bueno, concretamente este de... Es de Sonic y Knuckles, pero realmente es de Sonic 3. Que os explico. Este nivel iba a estar presente en Sonic 3, pero al partir el juego en 2, terminó esa. Que realmente es un nivel de Sonic 3 y de Sonic. Y de Sonic 3 en Knuckles. Hola, está. Que era de fuego. Hola, puta el bicho. Por aquí abajo no coge nunca. Tengo que ir por arriba. Vamos a ver. Nada, por aquí abajo. Nada. Coge por arriba, erra. Yo también estaba así en el Sonic 3. Yo es que a Sonic 3, de Sonic 3 a Knuckles, Sonic a Knuckles en general, le llamo Sonic 3 a todo porque para mí es un mito. Bueno, mi Sonic. ¿Qué más? ¿Está Final? Bueno, ya lo he explicado antes. Pero para mí es lo mismo. Entiendo que en su día salió más cartucho, pero pues es el mismo juego. Lo partieron, para sacar dinero. Porque no deja terminarlo. Que hay por aquí arriba. Por... ¿Ah? Bueno, pues voy volando total. ¿Aquí hay una? Bueno. Ah, a ver que habrá ahí. A ver cómo me cargo yo ahora esto sin poder engancharme las paredes. El salto de mierda que tiene Knuckles. Porque me llego a rebotarlo en los barnes. ¡Llego! Hola, Mejel Gamer. Y será Saturnero. Que es que no puedo mirar este. No puedo mirar mucho. Porque me matan. También tenemos ahí a Chocobo, la Chocobo. Pues mira, de Forces es lo que yo he explicado. A mí Forces me mola mucho. Tengo muchas ganas de jugarlo. Me llama mucho la atención. Y creo que va a ser muy cool, la verdad. Sobre todo, a ver qué manía hacemos. El clásico se va para el Forces. Y por eso está Sonic Clásico Forces. No es que lo hayan
pensaba cuando vi los primeros trailers, que de hecho me ha tirado para atrás de Sonic Force conforme han ido enseñando los trailers, era que tuviese Sonic clásico, porque no me pegaba ahí, digo yo, pero bueno, si Sonic moderno, para clásico ya tenemos a Manía, que hace aquí este otra vez dando por saco. Pues bueno, ya está explicado, ya está entendido, y ahora sí me gusta que esté ahí, porque tiene su trama. Está bien que esté otra vez ahí Sonic clásico. Porque me creía que simplemente era, vamos a meter Sonic clásico, porque sí, para que la gente retrofan esté calladita. Eso está todo sentido. De hecho, es un semi-reboot lo que han hecho. Es como Mortal Kombat 9 o el Star Trek. No borra lo que ocurrió anteriormente, un reboot completo, pero abre una nueva línea temporal donde Sonic clásico, además de ser pasado de Sonic, a la vez vive el futuro de Sonic, el presente de Sonic moderno, porque viaja en el tiempo. Eso mola. Está muy bien. Lo pueden utilizar como un personaje aparte y no solo como Sonic en el pasado. Vamos a subir arriba, que hay ahí, exactamente. Tire. Hago la leche. Quiero matar al bicho ese. Matarlo para que no me dé más por saco. Ahí. A la tira para que morra la esmeralda, o lo intentamos por lo menos. Nunca había tenido tanta gente viendo un livestream mío, la verdad. Bueno, es que tampoco es que los haga mucho, pero... Y esta ya es la última esmeralda, ¿no? Y me la he sacado rapidito. No. A ver si ahora nos lo hace. Que yo creo que sí. Esta no. Ya antes, pues yo, porque estoy distraída, Charlie, y eso no se puede hacer.
Entro y estoy calladita, lo hago bien. Esto es lo que no estoy haciendo. Las cápsulas que están por ahí repartidas ayudan un montón a recalcular la. Salto y ahora calcular la trayectoria de los saltos y hacer bien con el camino, esas cosas. Listo, casi te alcanzo. Guerra, ahí está. Ya tengo todas las esmeraldas y a Super Knuckles. Y esto va a ayudar un montón a pasar. Rápido. Me he tirado yo a lo tonto. Esto ha sido un suicidio en todas reglas, ¿eh? Pero por qué. Pues no hemos llegado con 50 anillos, así que no vamos a ver cómo es esto con Super Nintendo. La primera teoría que este jefe de hacerla con Super Nintendo sería un desperdicio.
profundo y miro en aquel que lo es. Y la lío. Al final me termino tirando yo los pinchos. Y todo contra los pinchos. Bastante original. Solo me hago jefe así y con las armas. Al menos no en los juegos clásicos. Los modos cambian, pero los clásicos casi siempre es esta vez van a partir el culo. Ahora, toma por saco. Vamos para adelante a la siguiente fase. Bueno, aquí tenemos Press Garden, que es una fase nueva, que no se había enseñado en el trailer ni nada de eso, pero no, que en el trailer no me ha sucedido, pero que era nueva, entre comillas. Y bueno, nueva, realmente, lo han hecho con este juego, esta no viene de los Sonic clásicos. Y es muy bonita, a mí es lo me gusta, pero china un poco el fondo morado, una conjunción de colores que no me... Pero yo tengo el mono, me tengo chirrío. Wow. Está bien. El resto del diseño de nivel es un aquí. Ah, mira lo que hay aquí. Pero no me hace falta porque ya tengo todas las esmeraldas. Pero bueno. No preocupes de las cosas tienen más. Eso es algo que me pasa cuando juego con aquel o con Tails. Si no jugando ahora, y eso que juego más con Tails que con Sony. Solo juego cuando juego por placer, juego con Tails. Pero apenas uso sus habilidades especiales. ¿Por qué? No sé. Bichis. Y arriba. La energía no me deja. Ahora. La cuenta. Hay dos saltitos estos de precisión. Pues no sabe qué. Además de si tiene buenos reflejos, pero no es mi caso. Mira, ese monito parece Amy. Pero es Super Knuckles. Pero parece Amy. Un motivo Super Knuckles. Pero eso también trae muchas bromas en el fandom. De que Knuckles se queja porque las superformas de sus amigos son... Bueno, Sonic es amarillo, pero... Es guay, entre comillas. Rosa. Yo también es un poco homofobo. Que rosa no mola porque es femenino. Y la verdad que es un color que no me gusta personalmente, pero porque no me gustan los tonos cálidos. Personalmente me gusta el frío, uf, me gusta el verde. Los tonos cálidos en general no suele gustarme, y el rosa es bastante cálido. De hecho, el rojo tampoco me gusta.
naranja, sí, bueno, me tenía un poco por acá. Pero sí, venga, naranja, sí. O lo que más no. Claro, pues rosa tampoco, y tampoco me gusta la imposición, sobre todo cuando era más pequeña. Niña, todo rosa. Nunca me ha gustado el rosa. Bien, no, rosa. Puedo tirar media vida jugando al tenis con esto, ¿eh? Dejarlo ya. Qué bonitos pre-garden a todos. Si nos ha ido casi todo el mundo del live stream ahora mismo, solo hay una que creo que soy yo. Pero lo más probable es que no, que esté yo sola, porque no tengo más divertido. Tendría que hacer como otros y... ¡Mierda! ¡Y ah! ¡Susto! ¡Y ah! ¡Toma meterse cosas! No, cierto, pero yo no hago esas cosas, yo juego y... Ya está, no hago nada más raro. Yo juego y ya está, porque me entiende. Me da la impresión de que voy a tener que quitarlo pronto porque oigo ruido. Y eso va a dejar acá para que le pase. Me estoy jugando pero sin charlar. Y entonces pues la gente ya... O se dirá, si continúa desde aquí. No sé qué haré. O mañana otro, o pasado, o otro día que me aburra, o... Por tener gameplay completo del juego, y en mi canal tengo un gameplay completo, ¿sí? Para ver antes del lanzamiento. Ya con toda la... Esmeralda, básicamente. Pues aquí está separado por fase, precisamente para no spoilear a la gente que solo quiere entero y no te comes el resto. Que sí, hacer el primero no había problema. Pero hay estudios poli, puedes ver que hay cagarles que no se habían filtrado. Pero bueno. Además de ser directamente con la consola y un nivel más largo de espíritu, pues la guarda no te deja grabar bien, bien conseguido. Me tiene que pegar. Sí, nos vemos a las 8 de la mañana. Todo el insomnio es genial. La gran es que utiliza sonidos de Shinobi. Es el ching cuando tira los ching en el Shinobi. Y el pum son las bombas del Shinobi. Ese. Que... Otra referencia al mundo de Sega en general. Ahora vamos a estar las Speedway. Pendiente de los ruidos más que del juego, sí. Pero eso usted ve muchísimo ruido, lo de las ambulancias, todas esas cosas que escuchan de fondo. Siempre en esta casa muy ruido, la verdad. Siempre hay algún ruido raro. Ven la gata y a las ambulancias en la calle, en la calle, con los vecinos, las canillas, arrancando muebles. Siempre hay algún ruido raro, algún ruido. Y eso es intempestuosa de la noche, a las tantas de la madrugada. Parte por eso, a las 6 de la mañana, no suele haber niños llorando, pero... tarde, ¿qué pasa eso? No sé exactamente qué es. Una persona mayor. Pero al final soy yo arañando la pared y justo de mano el cabecero de mi cama es un poquito de repeluso. Y no sé.
Mohan, que tiene montón de años. Parece, no sé, yo creo que es una persona mayor con demencia senil o algo de eso. Yo lo llamo el zombie, tengo un zombie de red. Zombie a veces he tenido suerte que creo que no se ha oído en ningún vídeo, pero está ahí y algún día saldrá seguro. Ala, muerto de uno. Otra cosa curiosa, aquí cambia al futuro. Qué curioso fue cuando presentaron esta fase que les preguntaron por qué has metido el pasado por la música, por no tener problemas con la bandicana y tal. No, no me viajes en el tiempo, dijeron. Efectivamente, no hay viajes en el tiempo dentro del niño. Pero cuando te lo pasas, te viajas en el tiempo al pasado. No, el pasado presente. Qué troleo. Pero ya que esto se ha visto por ahí que hay un final distinto, a veces enfermado y no es un problema. Sobre todo en la sin grabar. Todo el entero, ¿no? Este nivel sí es más Hollow Right to Win. Tira para adelante. Y como simplemente sea echar para adelante, vas a terminar, pero. Y es más así que los de Sonic 3. Es rápido. Eso es de Sonic. Aquel. De un montón de fases y otras. Como mola, que molón, Sonic es genial. Me encanta esta carrera. Ya antes de partirle a un poco con Silver Sonic. Y Metal Sonic está más cabrón que de lo habitual y mola un montón. Además, el fondo 3D que tiene. Es que este boss es brillante. Es lo que más me gusta. Pero por eso, porque está Silver Sonic y no soy. ¡Hija de puta! ¿Y vamos a llegar? Cambia así. Lo carita. No, cookie. Lo puta. Que es respetado precisamente la esencia de la batalla en el Sonic 2 de Master System que tenía. Rebotando contra él, que es lo suyo, que es la gracia que tiene este personaje. Que es un igual, realmente. Y con este que está aquí, más bueno que me ayuda a matar a Metal Sonic. Y a llamar hijos de puta a todos y un momento muy emotivo. Es la verdad. Porque como es algo tan obvio que solo sale en el sonido de. Yo me pasé un montón de tiempo en Sonic Retro tirándole prácticamente referencia a Sonic 8 bit de Game Gear. Sí. Mente Silver Sonic, que bien una del juego. Y había así y otro y otro. Me ha hecho caso el cabrito. Y probablemente lo hayan puesto por culpa mía. No he visto a nadie más pedirse. Que es probable que sea por calcina. Esa es la ahí dando vuelta de fondo súper porque está genial. Thank you.
a la muerto. Coño, cayó justo el pincho. Vaya puntería. Voy a decir, rebota aquí, coge los anillitos. Pues. En el InnoCity de Sonic 3, realmente sin agua por arriba. Pero aquí no. Aquí obligatoriamente tienes que meterte en esta agua. Para empezar y luego ir fuera. Pero en un principio tienes que ir. Sí, ya la original era bien cosa que me encanta. Esta es la referencia al sonido de Master System y India. Ya también la burbuja vehículo. Pusieron esas personas. Pero más por las cosas como son que me encanta ese sonido. Hijo de puta, mosquito de mierda. No me gusta de agua. Bueno, sí. El globo, que son los de mi infancia. Bueno, sí, porque no son tres, pero. ¿Sabe? Pero no están en el sonido de Master System. Me gusta porque la burbujita. ¡Por! ¡Va! ¡Sue, sue! Mira esta cosa aquí, que la vi, la primera vez que lo vi fue como, oye, eso cosa más rara se parece, es man. Y no sé por qué me acuerdo la canción esa del Badum Badum. Las niñas no se quieren meter en la piscina porque hay una arena, pues. No sé por qué, porque es man, no parece un pene, pero perturbada. Muy perturbada. Esto es una referencia al Larmer y Sonic. Sí, el agua, el laberinto de agua. Creo que aquí, hombre, esto es el City. ¿Sí? City, tenemos el boss de City. Solo que. Venga, Eggman. Oh, la bomba. Nosotros vamos tirando de las bombas a las minas y que venga, Eman, que venga. Venga, venga, tú ahí, bracea. Bracea, que te crees que te vas a salvar. Gordo. Toma bomba. Venga, ven para acá, ven para acá. Venga, tú intenta escaparte, que te vas a escapar bien, vamos. Parece más una morsa. No es una morsa, es un humano. Pero siempre se ha bromeado que se le pusieron en la canción aquella de los Beatles que dice de Man, I am the Walrus. Pues intentaron darle un aspecto un poco
de Mozart por la canción esa. Y por eso le pusieron el nombre de Juan también, porque tiene obviamente. Claro. La velocidad que pincha. Uy. Aquí con 7 ojos. Me ha hecho estatua a los espectadores. La nariz también bebe mucho de los periódicos. Pero bien hecho. Bueno, ya está en la creación de que estaba bien hecho, pero. Estaba bien hecho. Sube a la alta velocidad con super naves. Partes iguales. Soy yo si el jefe. Qué bien, voy a ser útil que esté. Tan rápido que se sale del scroll. Vamos a ver que nos encontramos si hacerle daño directamente con que no y tira. Daño. Algo es algo. Ahí con Super Knuckles. Aquí sí va a ir. Pero bueno. Ah, vale, que ya se me ha acabado el Super Knuckle. No me ha dado. Habrá que matarlo normal.
cosa es que mi pero no para de fallar de como bicho. Jefe no se carga al menos en que me dé. Sí. No tenéis tanto problema con el solitre. Más que nada porque cuando te cogí aquí tú podías evitar si podías darle arriba. Una vendida. Ahí le he dado unos pocos de hostia. ¿Soy yo o ha desaparecido con los ángeles? Ah, no, que estaban juntitos. Ahora. No sé cuál de los dos ha dado, pero mira. Ah, mira. Ah, toma por culo, ángeles. Los dos. Una no, 100% escucha. Y otra Sony aquí va con el avión. Se mira salvo un acto uno. Ya que pues, tiene capacidad de preparación. Creo que hay poca diferencia. La verdad es que la campaña de Knuckles en este juego no es muy, muy brillante. Es básicamente el mismo juego. No es como Sony 3 a Knuckles, que era la cotiz pasada a la vez. La verdad. Pero bueno, por lo menos me tengo. Bueno, pero ¿cuánto? Cosa más torpe. Pero si Amper. Eso me llevan a la muerte. Por eso esos son los Spring Jar de Sonic 1 y todos los anteriores. Bueno, obviamente son de Sonic. Estas son muy de mira de Sonic Triple Trouble. Bueno, por lo menos he pasado. Esto es Angel Island de Sonic 3. Y aquí no subió. Woo!
Venga aquí a hablar salvo. Este es como el del solano. La verdad es que esta fase tiene muy sobre todo eso. Y todo el tribu de Crowd. Conoce bueno, PTC públicamente. Precioso, la verdad que es muy bonito. No tiene tanto guiñito y tantas cosas como Biopolis, pero la verdad es que está muy bien. Biopolis me gusta mucho por eso, por la referencia, pero lo que es el nivel en sí no me gusta tanto. Este sí, la estética que tiene, la música, siempre sí. Pero bueno, ya me entendéis. Ah, ¿y esto qué es? Que lo quiero explicar. Un personaje de fondo. Que son de juego Sonic Fan. Yo por primera vez en Sonic Triple Travel, como bueno, realmente era el malo del juego. Y Vin y Bart, los dos Fighters, que también aparecieron en Fighter Mega Mix. Y desde, no sé, desde el en el que aparecieron y aquí pues ahí están de fondo cosas, ¿no? Aunque es muy querido por el fandom y siempre están pidiendo que vuelva. Es curioso, oye, fíjate tú, fíjate casualidad, por eso que desde que se presentó Sonic Mania, porque presentaron este fandom que este juego por primera vez, bueno, esta fase por primera vez en el Sonic Mania, estaban ahí con uno. Te le dije, ah, The Voice, los chicos, sí, eso. Los youtubers, claro. Y desde entonces se les llama The Voice. Ay, es mi favorito precisamente por esto. Hablábamos. Va en ello. Vuelto. Van. In. No sé qué pasa en fan, pero normalmente cambia. ¿Eh? Ahora está. La verdad es que los sprites son preciosos. No había nunca esto fan, pero era de otro. Y son preciosos lo que he hecho. Que los juegos y espejismo, que no son de verdad. Que personajes de Dory Buffy los ganan. Pero bueno, ya mucho hoy que no lo hayan puesto aquí. La verdad, fue una gran sorpresa. Vamos al siguiente nivel. Ahora, hoy lo hacen. Queda poquito del juego. Al final lo tonto me lo voy a pasar. Es que hoy lo sean, cuando lo vi la primera vez aquí, me dio un poco de cosa. Porque no es un nivel que me guste mucho en Sonic 2. Lo que menos me gusta de Sonic 2. Y digo, hombre. Está bien. Y sobre todo también el nivel este moderno, más moderno y no está mal que reutilicen niveles, pero de que me acuerdo es que las cosas que les han visto, pero eso sigue siendo muy feo. La región es lo que hace de verdad ahora mismo, que no en circunstancias. Pobrecita la gata. Mierda, cogió, perdió los años. Vamos, no te dejo. ¿Verdad que sí, Hiruka? A la tira para adelante. Julio. Yo. En cuanto haya oportunidad, saco Super Tracker. Porque coñazo de nivel. Vamos a coger el escudo de fuego que verás qué cosa más curiosa. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Mira, perfecto. El tipo de escudo de fuego. Pues es lo que más me mola de. Pues
oxígeno. De esta fase es un verdadero hijo de puta y no hay que decir que no se ve nada. Hasta aquí. No perder más tiempo. ¿Puedo subir? Bueno. Vamos a la siguiente fase. A la barriga. Así que me voy a coger. Anda. No estoy muy raro, después ya de llevarme. Que no se me ocurre alguna referencia, alguna cosa chula, que entonces obviamente no diré. Tanto juego normal. Ay, no había. A ver, demasiado raro. Vamos a para abajo. ¿Quién es jefe? Mira cómo me va a pulir. Hago desde sí. Voy con cuidado, estoy yendo con cuidadito. Acábalo. Estamos en Hydra. Rifa todo, pero es de palos. Uno de los niveles más bonitos del Sonic 3 Arnach. De Sonic Knuckles. Además, este es otro de los niveles que varía bastante con Knuckles. Hostia, me ha pasado a lo tonto. Otra vez me pasa por y distraía. Estoy intentando mirar el móvil si alguien dice algo. Hace mucho rato que están callados. Pone que tengo un televidente, pero parece que no hay nadie. Pues
que se ha hecho un poco tarde, pero, ¿verdad? A las 4 de la mañana. Por eso no me voy a abrir. Quiero pensar que porque no. Sí, porque son las 4 de la mañana. Lógico. Pero yo aquí no duermo. No puedo dormir por la noche. Probablemente Raka se esté cagando en mi cuarto porque no le estoy dejando de... No me voy a preguntar, charalo por mí todavía. Sí, está bien. Oh, hace varias horas que tenía sueño, pobre. Perdóname, perdóname. Ahora que vamos a subir, sí, porque si tenemos que subir por la piedra como se supone que es, vaya media vida. No, quiero esos anillos. No me ha servido de nada, pero bueno. ¿Por qué ganó un anillo? No coge. No, yo lo probé Fer. No quiero. Encima ahora me han quitado. No más da tiempo. ¿Dónde iba a parar? Tenemos que volver ahí con cuidadito. Ven. Vamos lo loco. Ay. Oye, no puedo pasar por aquí sin el cubito. Ole, me ha matado lo tonto.
aquí otra vez. Pues mira, ahora sí podía pasar. No hay tu huevo, la otra cosa distinta. Jefe. No me ha faltado nada para poder transformarme, qué penita. Como tú te vas a enterar, me va a ratar de que no es Emma. Ya está, muerto. No me ha costado demasiado. Ah, se fue así. Quedamos un poquito del juego. De hecho, no. Sudo. Dale. De Sony CD. Hace bastante rápido, no sé por qué. Hola, Hiru. Qué bonita la gata. Se subió del suelo. Se me echó un calor. Oh no, mis anillos. Ups. Esta máquina la odio. No sé cómo se mata. Mira, el sonido de ni aquí. Oye, la sierra. Como la esperaba. Vale, para ahí donde puse. Gracias a la mecánica esta de creer. Uno jefe final de Sonic 1. Que no nos
sirve de mucho porque aquí el peligro que tengo. Más que hay que saberse un poco el patrón, tener cuidadito, equiparse y no dejar que te plante. Vamos, y con sitio ojo. Parece que está terminado, pero no. El último que sale mal, ¿eh? Es el que tiene a Emma. Ahí está, ahora sí. Hala, vamos. Pero como esta no la vamos a pasar rapidito, un minutito de nada. Vamos a las torres. Ah, con un chacunaco chiquitito. Uy, el código 7 ojo. No me hago yo. Chiquitito. Los anillos son más grandes que yo. Voy a bajarla que es normal detrás y. Enorme. Super Nugget chiquitito. En la de la caída. Ah, con esos puntitos detrás con láseres y tal, la verdad que muy vapor, la verdad. Joder, no de. ¡Hala! Finiquitao. Vamos a la hora del juego. Es Monarch. La última. Y se nota porque tiene un aspecto ahí chungo. Sea posible y no creen también
lado. Eso lleva un poco de las bolas. Los cambios de bueno, eso genera todo eso. De esta fase la hace con super Knuckles, prácticamente con su anillo Knuckles pelita, y todo tiene su sentido, pero cuando lo veáis lo entenderéis porque digo no ven aquí. Terminado. Llamamos a las todos. Y encima me han dado un logro. Sin que me maten. Ya solo queda el segundo acto y habremos terminado. Vamos allá. Nos pasamos Titanic Monarch a todos. Como veis aquí, cuatro portales, tenemos que atravesarlos todos. Difícil, de hecho yo creo que pasé un jefe final, es facilito, jefe final de juego quiero decir, pero aún así, coño, jefe final de juego, no, no quería convertirme aún, no, por lo menos lo bueno que tiene Titanic Monarch es que hay en ellos. Thank you.
Una trampa ahí para la gente cree que tiene que ir por ahí, pero no. Es verdad, no es tan complicado, ¿no? Porque ya me sé el camino. Pero la primera vez que me lo pasé, Dios mío, no sabía por dónde tirar, no sabía por dónde ir. Complicadete. A ver, ¿cómo subo yo por aquí? Con su knuckle. Con la precisión que hace falta. En esto, sin que me aplaste. ¿Eh? Si es que con su la I es un suicidio. Aparte. ¡Mierda! Esto me mata los tintones, no sé si soy una toque. Lo de quedarme quieta esperando, ¿no? Ay, necesito anillos. Perderlo no era lo más. A ver cómo llego yo a jefe final sin Super Knuckle. Quieto. Mata nada, conseguiré más. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Perfecto! Bien, llegamos. Ay, qué viejo santa. Además, creo que la primera vez que me lo pasé con Knuckle me pasó exactamente lo mismo.
Va con Super Knuckles, llegué aquí y... encima aquí voy a perder anillos a saco. Gracias, Knuckles. Este jefe, además, es curioso, porque es un jefe descartado de Sonic CD. Todo que familia. ¿Pero qué me ha matado? ¿Qué es lo que me ha matado ahí si no había nada? Estaba ya sentado en el suelo, por tanto no me ha aplastado. Y la electricidad estaba arriba, no... Ya no soltaba anillos. Perdí para encima me manda aquí donde hay más anillitos. Se supone que es una amenaza, pero a mí que me mande aquí es una ayuda, por lo menos en este. Hay anillos ahí escondidos que me vienen muy bien. Y no me aplasta ahora otra vez. Este ya sí es más. Puedo perder el único anillo que tengo. Bien. Venga, llévame al otro mundo ya. Sí. Venga, creo que le falta un brazo. Pero... ¡Ah! ¡Qué coraje, eh! De verdad. Le faltaba un brazo. Esto que llega yo aquí con Super Nat. Venga, vamos a coger más anillos. Ya llega el momento que ni siquiera sé cuál Knuckles soy yo. Me he dado cuenta que está chocándome contra la pared un rato, pero es porque me creí. Bien, bien. Eso ha estado estupendo. Maravilloso. Vaya, que es el otro Knuckles. Yo ahí pegando botas, el tonto. No, quita los anillos. Bueno, por lo menos los encontré.
Importante es tener menos. Venga, solo queda un brazo. Mandar el sitio este del Shinobi que es jodido, pero puedo hacerlo. No pierda el anillo. Aguanto. No, mierda. Ahora. Uf, sin anillo, ¿eh? Apuesta, apuesta. Pero bueno, ahí está. Que está este jefe final con Knuckles también. Pues nada, habrá que hacerlo. Menos mal que es facilito. Vamos a ver. Ina. Esperando que vengan. Dale facilito. Curiosidad, la música del nivel este, si os fijáis, tiene acordes de Fistbump, que es el tema principal de Sonic Forces, por si no te quedaba claro que la gema esa es la gema de Infinity de Sonic Forces, por si no estaba claro, vamos. Ahí está, la música de Fistbump. Bueno, fin. Sí, con Sonic, Sonic se va al futuro. ¿Ahora también se irá a Knuckles al futuro? Ahora lo vamos a comprobar. Hala, le quita la piedra y se lía parda. Contándole a los animalitos del bosque la historia de Sonic Mania a Knuckles. Y ya está. Esto es el final del juego. Me da pena quitarlo con todo lo que me ha costado. Pero bueno, la verdad es que son casi las 5 de la mañana y ya hemos visto suficiente, ¿no?
Espero que os haya gustado la retransmisión, que yo haya estado muy calladita. Pero bueno, mira, aquí están los créditos, que son muy largos, os lo digo, muy larguísimos. No sé si dejarlo entero. Yo mientras me voy despidiendo, porque bueno, ha estado bien. Que sepáis que es la primera vez que me pasó el Mobile Knuckles, así que me ha pillado por sorpresa eso. Y ahora tengo que comprobar, porque cuando me llegué a aquí, cuando me puse el juego con Knuckles, no tenía todas las esmeraldas. Y ahora me ha salido el final de las esmeraldas de Sony. Y ya no sé si es porque es una paranoia que Knuckles le está contando a los animalitos y se ha flipado. Que puede ser que Knuckles es muy de fardar cuando es cosa. O realmente en el modo con Knuckles normal, historia de verdad, entre comillas, pasa esto también. Pero bueno, ya lo comprobaré en mi casa luego tranquilamente. Sí, en mi casa tranquilamente, pero ya me entendéis. Sí, estoy retransmitiendo. Y ya está, espero que os haya gustado mucho, que no haya pegado demasiado salto la transmisión. Aquí tenemos al de Mackenzie Arpeggia, que se ha conectado ahora hace poquito. Y sí, es una muerte curiosa y Vandal dice que es facilito, pero bueno, yo que tengo mucha experiencia con los Sonic, la verdad, llevo jugando con los Sonic 91. Así hay cositas que me cuestan, aunque admito que soy un poco manta, o mucho, cosas como son. Es fácil, otras cosas no son fáciles. Sobre todo algunas cosillas, pero eso es normal. Los Sonic, la verdad es que yo el nivel de dificultad lo veo similar a Sonic 3 a Knuckles, ni fácil ni difícil, como tiene que ser un suelo. Y ya está. Cada análisis que diga lo que quiera. Yo en mi análisis de Sonic Paradise no dije que fuese difícil ni fácil. De hecho, si mal no recuerdo, en el vídeo que hice para mi canal, sí dije que había estado un poco. Este último nivel, el de Titanic Monarch, es un poquito hijo de puta. Las cosas como son. Pero ahora como llevaba a Super Knuckles, pues me ha sido mucho más fácil. De hecho, me han dado el logro de pasármelo sin tocarme, el primer acto. Pero bueno, que no me esperaba hacerlo. Yo pensaba que se me iba a quedar para toda la vida, ese logro. Pero bueno, ya está. Esto es todo. Espero que os haya gustado mucho la retransmisión. Y ya está. Nada más que decir. Ya otro día no sé si retransmitiré más veces, porque yo la verdad es que no soy mucho de retransmitir. Yo soy de jugar por mi cuenta en mi casa. Si acaso jugar grabando los niveles con el VR, DVR, como se llama este, de la Xbox One, que te graba 10 minutos y después lo monto guarramente con el editor de YouTube y lo subo. Pero vamos, que no suelo grabar en Play. No suelo, la verdad. Y creo que esto casi podríamos considerar los vídeos de miércoles, que no pensaba subir vídeos de miércoles. Veremos a ver si el viernes puedo subir el vídeo del unboxing de la coleccionista, porque me está haciendo perra el correo. Pero bueno, esperemos que llegue para entonces, si tenemos vídeo de viernes y ya está. Y si no, pues pensemos que me tomo esta semana un poco de vacaciones, porque subí el vídeo el lunes y ya está. No tengo nada más que contar. Eso es todo, amigos. Como diría los Looney Tunes, voy a dejar los créditos y luego ya quito la retransmisión, os dejo y ya está. Si se me ocurre alguna cosa, la digo. Ahí dice de Mackenzie Arpeggia: saludos, Maja, buena partida. En espera de otro vídeo nos deja. Pues mira, otro día ya veré si subo otro de otro juego. Si eso me podéis decir por aquí, si queréis que suba otro juego. Tengo dos de Sony que están en la One, los tengo todos. Y de otras cosas también. Tengo muchos juegos. Déjame por ahí comentarios en el Twitch o en mi canal de YouTube, que es www.youtube.com/acdragon. Que ahí es más fácil que lo lea, la verdad, porque el Twitch solo lo utilizo para retransmitir, luego subir esas retransmisiones a YouTube. Un poco herramienta. Pero oye, que quien quiera dejar un comentario por aquí, pues agradecidamente también se lo leeré. Porque así soy yo, leo las cosas que me pone la gente, aunque luego a lo mejor no se me olvida de contestar. Pero leerlo lo leo todo, conste. Y eso. Qué bonito son los créditos, la verdad. Madre mía, las 5 de la mañana. Y mañana tengo que levantarme tempranito para ver si viene la coleccionista de Hermanía. Porque mira, mira qué coraje. Me dijeron los de Amazon que me iba a venir el viernes. Y yo la más de tranquila, ni me preocupé por la puerta, ni me preocupé por el correo, ni nada. Y me manda hasta mañana un correo a Amazon. Que hemos intentado, el transportista ha intentado de entregarlo esta mañana y no había nadie en casa, un carajo. Había gente en la casa. Yo estaba durmiendo, pero había gente que estaba despierta. O sea, que la podían haber abierto. Y aquí no llamó nadie. Que le pongas en contacto con nosotros. Llamó por teléfono y primero me explicó. La muchacha muy simpática ella, que puede ser que me hubieran retenido en la aduana y por eso me dijera eso yo. Ah, vale, han hecho un intento y no he estado, y es que me lo han retenido en la aduana. ¿Vale? O sea, el de seguro viene a tu casa para decirte que tu paquete está en la aduana y no le abres la puerta y manda un mensaje de que había intentado entrega y no estaba. Bien, pues sí estaba. Estupendo. Luego puede explicárselo varias veces más, entendió el concepto de que es que habían intentado una entrega. Dijeron, pero aquí sale el viernes.
sí, ya sé que sale el viernes, pero me ha dicho el transportista que ha intentado una entrega. Y ya se le quedó claro, y sí, efectivamente habían intentado una entrega, dice, aquí no ha llamado nadie, insisto, y que me lo van a entregar mañana, porque entonces mañana tengo que estar pendiente. Y son las 5 de la mañana, no me tengo que levantar a las 9 para estar pendiente del correo. ¡Yay! ¡Qué cosa más buena! Y eso es mi vida, que es muy triste desde que estoy en el paro. Pero bueno, de esas todas las cosas. Había llegado a decir alguna vez por estar en la sesión de paro. Llevo un mesecito en el paro y no más esto. Porque mi empresa es esta de sede, de Piro, que metieron a la cárcel y nos echaron a todos. Entonces, pues ahora estoy en el paro. Todos mis compañeros también, y estamos en un ERE y no nos han pagado varios meses y no nos han pagado finiquito y esas cosas. Pero bueno, no os voy a contar mi vida aquí, que es muy triste, y no os voy a contar que no me adapto a, bueno, que no puedo dormir por las noches porque se me ha trastocado el ciclo de sueño por eso de que ahora ya no tengo que levantarme temprano. Los vampiros, porque yo por mí misma, toda la vida, desde que era chiquitita, me lo decía mi madre de bebé, que no dormía por la noche, dormía por el día, porque soy una persona nocturna. Yo veo que empieza a bajar sol y empiezo a activarme. El resto del día estoy como con la caraja del sueño, aunque realmente no tenga sueño, pero estoy como atontada. Y empieza a bajar sol y empiezo a despertarme. Soy como un vampiro, pero no bebo sangre, porque si veo sangre me mareo. Y ahora mismo son las 5 de la mañana y tengo más ganas de charlar que si fueran las 10 y me acabas de levantar, que bien entraba ahora unos churritos, la verdad, con chocolatito caliente. ¡Oh, qué bueno! En fin, a ver qué me dice aquí de Mackenzie Arpegia. Dice que puedo subir del Guardian Hero o de Virtualon. Y que él también es más de noche que de día. Pues no tengo ninguno de los dos, así que eso no lo voy a subir. Pero mira, eso está en la One, así que lo mismo me lo bajo, porque el Virtualon me mola un montón. Pero nunca he entendido bien cómo se juega, así que si me lo pillo en la One, le meteré más caña y quizá lo pille más el toquillo. Así que oye, es una opción. Además de los del Sega Vintage Collection, me falta eso, me falta el... Pero creo que sacaron también el Virtua Striker, pero en Japón. El Virtua Fighter no lo tengo. El Guardian Hero tampoco lo tengo, aunque no es del Vintage Collection. Y el Virtualon. Pillar, tengo Nice y tengo el Sony Adventure, el JC Radio, pues oye, está guay. Y esto. Ay, me llora, pobrecito, me quedé así porque le estoy contando mi vida, que es muy triste, que sí. Bueno, algún día saldré del paro, espero que pronto, porque si no voy a comer leches. Y que con leches me refiero a agua, muy pan, mija. Así que ya está. Vamos a dormir, que buenas noches, espero que os haya gustado la reunión y hasta luego, Mackenzie, que parece que estamos tú y yo solo. Hasta luego. ¿Cómo se quita esto?